El sector restaurantero espera un repunte de entre 30 y 40% y el hotelero de 8 a 10 en la ocupación durante el puente patrio, del jueves 15 al domingo 18 de septiembre, lo que será un paliativo al arranque de la temporada baja. Fernando Vargas Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, señala que el puente largo es una buena oportunidad para recuperar las ventas que caen de forma drástica durante el verano. El líder gastronómico confía en que muchos comensales acudan a darle el grito con su familia y amigos, acompañados de comida mexicana como carne guacamole, nopales, sopes, tostadas, birria, pozole y mole, entre otros platillos clásicos de esa noche. Indica que se espera un repunte de 30-40% en ventas, un 50% en relación a lo que se vende hasta hoy, con un gasto promedio per cápita de entre 100 y 250 pesos, y es que se ajustan menús para que estén al alcance de todos los bolsillos. En tanto, Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, prevé un incremento de entre 8 a 10% en los centros de hospedaje del destino, sobre todo en los del centro de la ciudad. Hay Muebles de la zona hotelera que anuncian atractivos descuentos y paquetes para celebrar las fiestas patrias. 3.500 pesos son ocupación doble, todo incluido para gente de la región. El líder hotelero señala que, aunque se espera presencia de turismo nacional, se prevé que la mayoría de los turistas que decidan visitar el Caribe mexicano sean de los estados de la península y otros del sureste, sobre todo de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. De esta manera, para la Canirac y la Asociación de Hoteles de Cancún será apenas un respiro ante la caída de las ventas y el flujo turístico con el término del verano y el arranque de de la temporada baja o de otoño. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.